Bienvenidos, bienvenidas, welcome, bienvenidos, bienvenido, 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 bienvenidos aquí a este nuevo video en este canal que ya todos conocen, que se llama Zona Virga. Zona Virga. Rocía tus auriculares con crema de enjuague para rulos cuando estén enredados. Suscríbete. Hoy les voy a hablar de una serie que me pareció increíble, no solo a mí, sino a la mayoría de los críticos. Una serie que todos los fanáticos de Star Wars estábamos esperando. Cuando se anunció que esta serie iba a salir en Disney Plus, todo el mundo dijo: ¡wow! ¡Increíble! Muy loco la expectativa que generó el anuncio del estreno de su primera temporada ya por el 2019 en Estados Unidos. Y esto generó no solo expectativa entre los fanáticos del mundo de Star Wars, que estaban un poquito dolidos con las últimas bazofias que había sacado Disney, y en este caso, y entiendo que saben que les estoy hablando de la última trilogía, de los episodios 7, 8 y 9, que para mí fueron deplorables, guiones bajísimos, actuaciones horripilantes. Ahí había personajes que realmente habían sido muy bien desarrollados, íconos del universo de Star Wars, que en estos últimos tres episodios cayeron, fueron sepultados. Muchos fanáticos les dolió muchísimo lo que hicieron con personajes como Luke Skywalker, obviamente. Y las películas, como dije, el guión, la dirección, los efectos especiales más o menos se mantuvieron acorde a lo que es Star Wars, pero todo el resto fue muy bajo, de un nivel muy bajo, de muy mala calidad. Y también puedo incluir en esta trilogía de paupérrimas películas, incluyo a la de Han Solo, que para mí también fue muy mala. Y quizás sí, en cuanto a series, no tuvieron un nivel tan bajo, y me refiero a las series animadas, pero sí en cuanto a las películas. La serie de Mandalorian vino a reenaltecer, a ensalzar todo eso que habíamos visto, se podría decir que en la primera trilogía de Star Wars de George Lucas, que después se las denominó episodios 4, 5 y 6, se ve mucho de ahí, se ve mucho del western espacial. Está todo ese encanto que nos llamó la atención allá por los 70, 80, a los primeros fanáticos de Star Wars, y eso generó un universo que se expandió a nivel mundial. Todo eso que a nosotros nos gustó en estas primeras tres películas de George Lucas se puede ver un poquito acá en esta serie de Mandalorian. Ahora voy a hablarles un poquito de lo que fue la primera temporada de Mandalorian, que se estrenó, como dije, en Disney Plus allá por noviembre del 2019 en Estados Unidos. Posteriormente se estrenó en España y en Latinoamérica en transmisión exclusiva de los episodios 1 y 2 por Fox Channel. Toda esta serie está ubicada dentro de lo que es el universo de Star Wars, más precisamente unos años después de esos eventos que se produjeron en El Retorno del Jedi, una de las películas, o la película tal vez más famosa de Star Wars, y sigue a este pistolero solitario y cazarrecompensas. Jon Favreau es el guionista, es el creador y además es el productor ejecutivo junto con Dave Filoni y Colin Wilson. La serie está protagonizada por Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano, Nick Nolte, Emily Swallow, Werner Herzog, Giancarlo Esposito y Omid Abtahi, entre otros. Esta primera temporada está compuesta por 8 episodios con una duración aproximada entre 35 y 38 minutos. La segunda temporada fue lanzada un año posterior y también incluye 8 episodios con una duración similar a los episodios de la primera temporada.
de Mandalorian tiene lugar después de lo que fue la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, aproximadamente 5 años después de los acontecimientos narrados en la película, como dije, para mí la mejor, que es El Retorno del Jedi, que casualmente fue la primera película que yo vi de Star Wars. Y durante estos 38 minutos que duran estos episodios, se las arreglan realmente muy bien para establecer lo que es la trama, para presentar algunos nuevos personajes, algunos claves, otros no tantos, algunos personajes que aparecieron en películas de Star Wars dentro de estos 9 episodios que la componen, y también incluyen muchos guiños de Star Wars que sí los fanáticos vinimos a buscar y que sí solo los fanáticos podríamos llegar a ver. Tanto la fotografía como el diseño de producción y el reparto son estupendos. Esta serie apuesta a la simplicidad y esto es realmente una ventaja, no deja de tener el espíritu de esas viejas aventuras seriales y una buena cantidad de monstruos, tiroteos, viajes de un sitio a otro. Tiene todo eso que nosotros estábamos esperando y como dije que pudimos ver en los primeros 3 episodios de Star Wars. Quizás algo también se puede llegar a ver en lo que son los episodios 1 y 2 y 3, pero muy poquito y cosa que no se ve en absoluto en los últimos 3 episodios de estas películas 7, 8 y 9. Quizás sí. Un poco Rogue One. Rogue One tiene un poquito de lo clásico de Star Wars como tiene ahora de Mandalorian. En estos 8 capítulos que componen esta primera temporada se transcurre entre un rescate, entre un secuestro, mundos, criaturas nuevas y algunos de los viejos, como las criaturas, estos los Jawas, que son estos sujetos que viven en el desierto. Básicamente los protagonistas son dos. Obviamente de Mandalorian, denominado o llamado Din Djarin, interpretado como dije anteriormente por Pedro Pascal, es ese pistolero solitario cazarrecompensas que lleva de un lado a otro a Baby Yoda y que lo protege ante las diferentes dificultades que se van presentando a lo largo de ambas temporadas. A veces a The Mandalorian se lo conoce como. Hola Barbie, se lo conoce como Mando, es una manera despectiva tal vez de llamar a los mandalorianos. Este mandaloriano fue rescatado cuando era un niño huérfano y por los mandalorianos, o sea, no es 100% mandaloriano. El otro protagonista es el niño Yoda, Baby Yoda o Grogu, como se lo conoce posteriormente una vez que se sabe su nombre. Es de la misma especie de Yoda con esas habilidades similares en la fuerza que va a ir aprendiendo a lo largo de la serie. En los primeros capítulos de la primera temporada se puede ver al cliente, a un cliente imperial que ofrece una gran recompensa a Mando por capturar a este niño. Pero este es encontrado, es protegido por el Mandaloriano, mientras se convierte en objetivo de una multitud de cazarrecompensas que intentan recuperarlo y llevarlo a este cliente tan importante y con tanto dinero. Baby Yoda es obviamente la gran vedette de todo este show, ese personaje que revive a nuestro mítico maestro Jedi y que, bueno, que en la ficción es un bicho raro, que nadie sabe qué es, todos parecen no entender cuál es su importancia, porque ya ha quedado olvidado lo que era esta especie, como dije, la de Yoda, y solo al final de estos primeros 8 capítulos, y sin querer spoilear, ahí toma muchísimo protagonismo, y más aún todavía después de que termine la segunda temporada. Bueno. Ya en la segunda temporada, para hablarles un poquito de lo que es la segunda parte, de Mandalorian se le encomienda llevar como misión principal al niño con los Jedi, para que lo protejan, para que lo cuiden, para que le enseñen todas esas habilidades de la fuerza, y porque él obviamente tiene ese don, tiene esa fuerza en su interior como la tenía Yoda. Bueno, entonces por toda la galaxia se pone a buscar un Jedi para poder entregarle al bebé
Y en ese camino se topa con muchas aventuras increíbles, con sujetos con los que tiene muchos enfrentamientos, a punto de morir en cada capítulo, no solo en Mandalorian, sino también en Baby Yoda, y aparecen nuevos personajes y también personajes ya conocidos que habían aparecido en la primera temporada. Una de las historias principales en esta segunda temporada, o hilo principal, es que se pone a prueba la conexión entre el Mandaloriano y Grogu. Esta segunda temporada se repite y mejoran aún más la fórmula con más agilidad, con más acción y tocan también temas sobre algunas leyendas dentro del universo de Star Wars y le da así un mayor peso al protagonista, el Mandaloriano, interpretado como dije por Pedro Pascal. La narrativa es llevadera, es muy coherente, casi se podría decir que no llega a tener fallas. Pero lo más importante es que es muy entretenida sin importar cuánto uno conoce de lo que es Star Wars. O sea, si uno no conoce absolutamente de Star Wars, puede comenzar con esta serie que no va a pasar nada. Le va a resultar igual de entretenida. Obviamente, el fanático hay cositas que conoce, pequeños detalles y nombres y personajes. Que el que no conoce absolutamente Star Wars no lo va a saber, no lo va a conocer, pero igual se puede entretener, igual le va a gustar y la crítica seguramente va a seguir siendo positiva. Se conectan muchas historias y otras que son consideradas más que nada leyenda, antes de lo que fue la compra de Lucasfilm por parte de Disney. Es un experimento perfecto. Me animo a decir que fue un experimento perfecto lo que hicieron con The Mandalorian. Jon Favreau es un ídolo, a partir de acá es mi ídolo. Y Pedro regresa para interpretar, obviamente, el Mandaloriano con unas decisiones mucho más firmes que las que había tomado durante la primera temporada. Él no solía sacarse el casco, este como el parecido al que tengo yo. Y acá se lo puede ver un poco más el rostro para saber quién era el actor que estaba bajo la piel de Mandaloriano. El elenco que se repite es realmente sólido, los trabajos son increíbles, muy buenas actuaciones. Y los rostros nuevos tenemos a Timothy Olyphant, Katie Sackhoff y un viejo conocido por todos, realmente ahora sí, por todos los fanáticos de Star Wars, es Temuera Morrison, que hacía, perdón, tendría que haber dicho que era un spoiler, ¿no? Que hacía de Boba Fett y también incluyen a Rosario Dawson, que es la mano derecha, en este caso de Boba Fett. Así que parece este personaje que se creó un mito alrededor de este personaje simplemente por aparecer pocos minutos en las películas de Star Wars. Pero bueno, se vendió la figura de Boba Fett por todo el mundo. O sea, si alguien dice Star Wars, ¿con qué lo relaciona? ¿Con la figura de Darth Vader? A veces con Luke Skywalker, pero más que nada con Boba Fett. Vamos a dejarlo aquí en nuestro amigo Boba Fett. Y esta serie, no por ser una serie, es de bajo rendimiento y bajo presupuesto, sino todo lo contrario. El rendimiento es increíble, la calidad es impresionante. La guita que pusieron en la producción es altísima, digna aún más de lo que son, quizás me animaría a decir, las películas buenas, realmente buenas de Star Wars. La segunda temporada de Mandalorian podría ser el cierre perfecto para lo que es esta historia. Es más, cuando yo veo que termina, dije, ya está, listo. Era lo que estaba esperando. Entiendo que era lo que todos estábamos esperando de ver en esta serie de Mandaloriano. Y para mí no tendría que haber una tercera temporada porque, spoiler, el Baby Yoda se lo lleva, lo viene a buscar, lo viene a rescatar de alguna forma Luke Skywalker, matando un montón de Dark Troopers, se lo lleva para poder ser entrenado. Aparece, increíble imagen, Luke Skywalker con Arturito y se lo llevan a Baby Yoda. Para mí ya está, ahí debería haber terminado. Hace su vida por un lado Grogu y por otro lado el Mandaloriano. Pero bueno, ya ha anunciado una tercera temporada para fines de este 2021. Vamos a hacer un último comentario y vamos a despedirnos de este video, pero para eso me voy a sacar este casco que me está matando, me estoy muriendo de calor aquí abajo. Ahora sí,
Barbie, no viniste en todo el video, ¿no? O no te veía, porque realmente tengo un poco limitado la visión hacia los costados. Bueno, comentar. Ay, Dios, perdón, ¿eh? Ahora sí, decirles que sin lugar a dudas esta serie me pareció muy, muy buena. Para mí, lo que fue la duración de 8 capítulos es la medida justa. La duración de cada episodio, a mi entender, también es totalmente recomendable. Hice esta reseña, esta crítica, estos comentarios de la serie porque dentro de poco va a salir la tercera temporada y quería hacer un breve resumen. Muy buenas actuaciones, muy buenos personajes. Este western futurista es de lo más parecido a lo que pudimos ver en las mejores películas de Star Wars. Se ve, es un clásico, se ha convertido para mí esta serie en un clásico de Star Wars. Espero que Disney siga por este camino, que no la siga cagando con las películas de mierda que hizo de la última trilogía, que no la siga cagando con esas películas para mí al pedo que incorporó a este universo como la de Han Solo. No, no así Rogue One, pero sí, seguro la de Han Solo. Espero que la película que haga de Boba Fett, si es que todavía tiene intenciones de hacerla, siga por este camino de Mandalorian. Existe también la posibilidad de que salga la serie de Boba Fett. Dejó todo abierto el final de The Mandalorian temporada 2 para que así sea. Esa también, para mí, si siguen por este mismo camino, va a ser otro éxito. Espero que la tercera temporada de Mandalorian no baje la calidad. A mi entender ya no tienen más de qué hablar, pero bueno, si Jon Favreau quiere hacer una tercera temporada, vaya señor, hágala. Yo confío en usted. Eso es todo. Gracias por suscribirse, gracias por seguirme, gracias por permanecer en zona virga, lo más virgos posible. Suscríbanse, compartan los videos entre sus amigos, pónganme like, por favor, así sé si les gustó o no les gustó, porque veo que hay muchas visitas, pero la mayoría no suele poner un like o un dislike, así que escriban, comenten, digan o propongan nuevos temas para los que yo pueda llegar a tratar en el futuro. Bueno, les agradezco, sigan acá, sean positivos, sigan para adelante, no dejen de virguear jamás, lleven a zona virga, vayan a donde vaya, ya sea en una televisión, ya sea su celular, ya sea su laptop, ya sea en donde sea, muchachos, ya sea donde sea, sigan participando, sigan creyendo en este producto. Muchas gracias. No solo los fanáticos, también todo el mundo